No me gusta cómo es, pero yo no me meto en lo... como él, el emparejado con ella. ¿El señor no le gusta para su hija, por eso se molesta? No lo merece, un ordinario. Luego de tanta desilusión, parece ser que Junior Playboy finalmente encontró a su pareja perfecta. Lamentablemente, aquí tampoco le están saliendo fácil las cosas al convencido galán. Su deseo de hacer de Daniela Lovera su mujer tiene un gran factor en contra. Se trata de la mismísima familia de su novia, que no reparó en expresar el rechazo hacia Junior como el hombre definitivo en la vida de esta joven. No quiero estar mal con ella, pero hablar de él. Yo quiero estar bien con mi hermana, con mi sobrina, con mi familia. No me gusta cómo es, pero yo no me meto en lo... como él, el emparejado con ella. Es una persona bastante simpática, todos lo conocemos, pero parece que... ¿qué es lo que no te... Hola. Vamos cortito, ¿usted es la mamá de Daniela? No se moleste, si no, no estaba hablando muy amablemente. Pero no queremos nada, ¿sabes nada? ¿No le gusta Junior para su hija? Muy feliz se ha visto a Junior hablando de sus proyecciones con Daniela Lovera, enfermera de profesión y madre de sus dos hijos. Es ella la figura en quien Playboy fija sus pensamientos constantemente, luego de su salida del reality Pareja Perfecta, en el que, como sabemos, no le fue nada bien en sus pretensiones amorosas. Hoy el chico de Cerro Navia pone todo su corazón en esta relación. Estamos probando ahí, ¿cachai? Ya me voy a decir que Se ve proyección entonces. Sí, se ve proyección por unos maníes, vamos a ver qué lo que hacemos. ¿Hijos más también? Sí, no, feliz igual por una hijita, ¿cachai? Que llega a tu vida igual. Una bendición de Dios. Intrusos. Tanta miel sobre hojuelas desde las palabras de Junior, que este prometedor amor nos motivó a conocer de cerca qué opinión les dejaba a Daniela y su familia las buenas intenciones que el ex 40-20 se ha encargado de hacer públicas. Tanto la hermana del auxiliar de enfermería como su abuela tienen un juicio bastante concluyente sobre Junior. ¿Junior no le gusta para su hija, por eso se molesta? No lo merece, un ordinario. Queremos... Si quiere por allá, váyanos ya. Váyanos de la basura, que ella le gusta la de esta cosa y la de él. Pero ella nos dice que Junior está aquí con usted. No, no está aquí. No está aquí. La Daniela hace como un mes que no viene. Un pronóstico nada alentador para Junior, quien entre sus pretensiones con Lovera estaba el irse a vivir juntos, por lo que ya había visto un terreno para construir su casa de pareja en la Laguna Karen. ¿Cómo están las cosas con Daniela a propósito de la cuña que nos diste la otra vez? Sí, agradecido, buena onda con usted. ¿Cómo está allá desde el barrio de Daniela? No, no está Daniela, nos decían que estaba aquí contigo. Ah, viendo allá, ¿para qué vienes para acá entonces? ¿Contigo? No, ¿para qué? ¿Todo bien aquí entre ustedes? Sí, fueron para allá primero. Entonces, para allá a hablar. Chao. No había nadie, pues, Junior. ¿Por qué le han salido tan difíciles las cosas a Junior cuando de amores serios se trata? Sé que tienen muy buena relación, loco. Sé que tienen muy buena relación, loco. ¿De padre, sin embargo? De padre y yo, más no sé, pues, si yo no... Pero allá ellos, pues, ellos decidirán si... Si la cosa como pareja o como, no sé, como novio, como sea, sigue o no sigue, ya eso lo verán ellos. Por supuesto, en Farandulandia, los entendidos también reflexionan sobre esta complicación. Es lamentable que si tú te querés casar con alguien, tu familia, la familia de esa persona no te apoye, porque al final, aunque digan que no, igual te estás casando con la familia. Mira, Junior, te voy a decir algo. Si la quieres, cásate, que no te importe ni tu mamá ni la familia de ella. ¿Logrará Playboy su propósito de llegar al altar con Daniela? Junior contra viento y marea, solo le deseamos suerte en sus intenciones, porque seguridad en sí mismo es lo que menos le falta. Desde que conocemos a Junior, él siempre ha buscado el amor. Y finalmente, cuando decide dar un gran paso, como es casarse con su pareja y madre de sus dos pequeños hijos, ¿por qué no lo quieren? ¿Por qué no están todos contentos? Pero yo no estoy de acuerdo en que siempre ha buscado el amor. Siempre ha buscado la fama, la televisión. Yo creo que por ahí va lo de Junior Playboy, porque hace pocos días le juraba amor eterno a Eugenia. Yo pensé que con ella se iba a casar. Podríamos decir que la moraleja es que de tanto salir a buscar, al final lo que quería estaba justo al lado de él y no lo había visto. Pero al parecer... Poquito, convengamos que lo con Eugenia... O sea, claramente es un juego, era un tema con reality. Que yo conocí a Daniela en una instancia X que nos juntamos todos a carretear. Y la verdad que ella es como bien sumisa con es él. Piola. Y es súper piola, una chiquilla súper simpática, súper amorosa, tiene sus dos bebés, así que yo le dije qué cosas tenía que cambiar. Encontraba que era un poquito pesado. Frío con el trato con ella, pero él está en plan de
conquistarla, de estar con ella. Así que Junior, todas las mejor. Y si usted quiere velar por sus hijos, por su familia, dele para adelante, pero no mire más para el lado. Bueno, y por ahí va la molestia de la familia de Daniela, que dicen, no, él no se la merece. ¿Por qué? Primero porque Daniela, hace aproximadamente un tiempo, en la cuña decían un mes, ella habría dejado de visitar a su familia, habría dejado de visitar a su hermana, a su abuela. Y eso en el fondo la familia piensa que es porque Junior no quiere que se acerque a ellos. No le gusta. ¿Por el qué? PH, ¿por qué no quiere que se acerque? Porque al parecer es cierto lo que dice Crystal, que Junior es un poco como muy absorbente y mandaría un poquito más de lo necesario a su pareja Daniela. Ya, pero eso sería, pero a mí me llama la atención. Pero pareja, ellos como familia obviamente sí ven que, a ver, que a su hija, a su hermana, no sé, no la tratan de muy buena forma, en versión de ellos claramente se van a molestar y no van a querer que eso se concrete. Si hubiera accedido a la conquista de Junior, pero no hubiera fructificado eso. Junior le hubiera dado besos a Eugenia Lemus. ¿Alguien cree que es más, que era algo más que un juego para Junior? Porque solamente un juego en la medida que no te resulta. Pues si lo hubiera resultado, ese niño se hubiera agarrado besos y hubiera dejado botadas. Pero tú estabas ahí. Sí, yo estaba ahí. Primero, Eugenia tiene un novio maravilloso, divino. Pero más allá de eso, yo creo que Junior y Eugenia se supieron potenciar, hicieron un personaje entretenido, divertido para la gente y funcionó. Ahora, Junior tiene dos hijos, que eso no es menor, y que obviamente uno siempre va en pro de la familia. Si eso es el punto de Junior, ojalá que les vaya estupendo y que él cambie lo que tenga que cambiar. Vale, y que ella también aporte lo que tenga que hacer. A veces la familia no te acepta. No. Pero en ese evento en que compartimos con la señora de Junior, la amiga, no sé, él la nombraba como la amiga, que no tenía como una relación con ella. Entonces uno le preguntaba por ella y decía, es mi prima. Pero bueno, pero ahora se quiere casar y está bien, es parte de, puede haber dicho de la prima y eso como parte del tema del humor, quizás del mismo Junior Plebio. Pero ¿sabes qué? Si se quieren casar, que se casen, que sean felices y que luchen por el matrimonio y por su nueva familia, que en el fondo son ellos dos con sus dos hijos. Además, y su hijo.